Pasamos por tortillitas, así están bien ricas, calientitas, a una. Lo que pasa es que estamos en la parte de atrás, por eso no se los puedo enfocar. Pero mi tortillería preferida, ya se los he dicho, es Shalom. Y a ver, déjenme, les muestro. Y compramos también masa, porque voy a hacer unas deliciosas picaditas, ¿verdad, Sopi? ¿Te gusta la masa? Sí, ¿verdad? Porque te gusta hacer tortillitas y todo. Vino mi esposo a dejar esto, pero se volvió a ir y yo, ¿a dónde fue? Es que fue por queso cotija. Aquí a un ladito de la tortillería Shalom, hay un queso que venden bien rico. ¿Cómo se dijo tu papá que se llamaba esta Cotija. avenida? No, la avenida. Ah, Torres. La avenida Las Torres. Miren, yo soy bien olvidada, por eso es que luego andaba preguntando, ¿y cómo se dice eso? ¿Cómo era esto? Porque sí se me va el avión. Es como la de la película de Doris y Nemo. Ah, sí, es Sí. cierto. Era la pececita olvidadiza, ¿verdad? Pues algo así soy yo. Y aquí llevamos el queso cotija para las picaditas. En otros lugares de acá de México le llaman sopecitos. Sopecitos o picaditas. Luego cambia de nombre dependiendo del estado donde se encuentren, ¿no? Pero son muy ricas. Dali, ¿cuántas quieres? Tres. ¿Tú, Sofi? Dos. Dos. Okay. Luis, cuatro, yo, tres. Mira. Mira nada más. Ahorita que ya estén listas, le vamos a hacer esto. Luego me preguntan que, bueno, las talitas me preguntan que si no me quemo, pero bueno, de alguna forma ya estoy acostumbrada. Obviamente esto lo voy a hacer ahorita que ya estén listas, pero les quería mostrar más o menos cómo es la orillita que se les hace a las tortillitas. Por acá tengo los frijolitos que le pondré. Aún no saco el quesito, está en el refrigerador y vamos a hacer una tortillita. Estas no tienen que quedar, digamos, muy delgaditas porque se les hace precisamente esa orillita. Entonces, me encanta este aparatito. Porque mira, es súper práctico. Vamos a darle un poquito más. Yo no las hago muy grandes. Está de buen tamaño, ¿no? Está bien redondita. Y ya la ponemos acá. Ya tengo varias tortillitas, se enfriaron, les hice la orillita. Estoy ya calentando los frijolitos que yo ya los tenía, pues anteriormente les freí cebollita, ya saben, para que tengan sabor. Y puse por acá las tortillitas, le pongo un tantito de grasa, no sé si alcanzan a ver, así aceitito, porque eso me lo enseñó mi mamá, ese tip, que ya después lo vuelves a poner y pones tantito aceitito y la consistencia es mucho mejor pues de las picaditas. Lo dejo así tantito, le agrego los frijolitos, quesito y una salsa roja. Miren qué delicia mis picaditas, ya están deliciosas. Y más con esta salsita roja con habanero, no saben, es una delicia. Y bueno, el cafecito no puede faltar. Vamos a desayunar y rápidamente irnos por las cosas que tenemos que hacer. Y saben que, ay, yo estoy loquilla. El día de hoy estaba allá en la casa y pensando en tantas cosas, también en el canal de Gisela Sinha TV, que estoy muy agradecida, pues, la forma en la que ha ido, pensando en las nuevas ideas para crear en ese canal. Estoy tratando de proponerme en el canal de Gisela Sinha TV subir lunes video. Lunes, miércoles y viernes. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo para poder tener un contenido que a ustedes les guste, les motive y la verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Pero desde hace algún tiempo he tenido en mente el abrir otro canal que sea como más espontáneo, las cosas que hago el día a día, el poder platicar con ustedes, saludarnos y aquí con las talitas también. Aquí va Sara, Sofi. Y pues yo estoy muy contenta y muy agradecida por el cariño que me tienen y yo también me motivo, la verdad. Entonces dije, ¿y si hago un canal de vlogs? Y ahorita venía aquí platicando con mi familia, oigan, ¿y si abro otro canal? Ay, pues no sé, yo creo que sí lo voy a abrir. Tengo una cuenta en YouTube que es una cuenta personal y ahí es nada más la abro para ver algunos videos y se me hace que ahí voy a subir este. No sé cómo me vaya a ir, chicas, pero pues yo estoy contenta y espero que a ustedes les guste. Así es que prácticamente este sería el primer video de ese canal y aún no sé cómo se va a llamar. Un ratito ya.
ya salí de Walmart, fui a hacer un video de decoraciones de otoño y del 15 de septiembre, porque bueno, para quienes no viven dentro de la República Mexicana, déjenme decirles que aquí los mexicanos son bien patrióticos y desde el mes de agosto empiezan a surtir todos los centros comerciales con distintos adornos alusivos a esa fecha. Y a mí me encanta toda la algarabía y todos los preparativos que se llevan a cabo. Entonces yo estaba con eso, ¿será que ya trajeron las decoraciones del 15 de septiembre? Y resulta que sí. Grabé un poquito ahí, todo ese contenido lo van a ver en el canal de Gisela Simha TV. Y también ya trajeron las decoraciones de otoño. Así es que ahí van a ver todo lo que hay, el amplio surtido, por si les gusta alguna cosa, pues para que vayan a Walmart. Ahorita yo estoy llegando aquí a Waldo's porque necesito ver qué elementos hay como para organizar. Y bueno, en un ratito les comento qué tal y qué fue lo que encontré. Ya salí de la tienda de Waldo's. Ando checando unas cosas por ahí. Les tengo una sorpresita. Y no grabé mucho en la tienda porque la idea es que vean ese video cuando ya lo tenga listo. Y prácticamente me estoy adaptando en este primer video de este canal. Me siento muy contenta y pues pienso que prácticamente se va a tratar de cosas que hacemos en el día, ¿verdad? Sí. Y aquí las Talitas están contentas porque en este canal pues vamos a salir más en las cosas que hacemos en el día. Bimbo, ven. Bimbo. Loquillo. Ay, el peludito. Sí, mira, es un loco de veras. Es que ya se hizo de tarde, chicas. Miren, me acabo de tomar un cafecito y estoy aquí con los audífonos porque estoy escuchando algunos mensajes, estoy respondiendo ahí los mensajitos de ustedes. Que ya vieron el anuncio de este nuevo canal. Y bueno, pues me siento muy contenta, chicas. Ahí andan jugando las Talitas con Bimbo. Y lo que estaba pensando ahora con el tema de los canales y todo eso, porque ya ven que luego se olvidan las cosas, voy a empezar a anotar aquí los videos que estaré realizando para este nuevo canal y para el otro de Gisela Simha. Aquí tengo plico. Andas cansado, ¿verdad? Bueno, chicas, básicamente eso era lo que les quería compartir. Les compartí en un video de que fui a Walmart, entonces ahí grabé sobre las decoraciones que hay. Eso es lo que voy a estar editando ahorita. Y yo me imagino que este vlog es cortito, pero bueno, por algo se comienza. Yo les agradezco infinitamente su apoyo. Me siento muy feliz, muy apapachada, porque pues se ha creado una bonita comunidad en el otro canal y espero que así sea en esta. Así es que por aquí nos estaremos viendo. También les quiero decir que de momento y mientras me adapto, no les sabría decir como que qué días voy a subir videos acá. Y yo me he propuesto que por lo menos sea un video de momento por semana. No sé lo que vaya surgiendo o las cosas que vayamos haciendo, porque también pues se trata de eso. Así es que gracias infinitas, muchas bendiciones, nos vemos a la vuelta. Bye.